Era el otro pa. Claro. Es que no se sintió cómodo Lazo, me parece. No pudo abrir el pie justamente para buscar el otro ángulo. Ahí también Lazo la juega por adentro para Rodríguez y la cambia toda. Está solo Borrego. Borrego. Y después iba a buscar. Mete por adentro otra vez para Rodríguez. Impecable, Nahuel. Uno de los amonestados que tiene el partido. No le tenían fe. Pelota dividida. Termina siendo de Douglas. Impecable, Nahuel Rodríguez. Viene Lenzi de primera al centro. Salvó a los Andes, corre desesperadamente por la banda derecha Olivares, le va quedando la pelota para Carrera. Va por el empate Douglas, que puede ser un puñal. Viene Rodríguez. Nahuel atrás, aquí aparecía otra vez Borrego. Nahuel Rodríguez, Carrera abierto sobre la derecha, lindo cambio. Aquí está Carrera, la suelta Gioda. Y Gioda va para Lazo. Lazo que va. Lazo. Es todo actitud lo de Douglas, ¿no? Ganas. Medio aparecen Gutiérrez y Brites Ojeda y Galeano sobre la izquierda en la línea de cuatro central. Es correcto. Acá controlando la pelota otra vez. La vuelta. Rodríguez se le fue. Mirá cómo la respira encima, mozo. Se fue. Toledo. Rodríguez. Sí, recuperando. Se media la pelota Instituto, se la consigue otra vez Douglas. Aquí se viene Rodríguez, la mete Rodríguez. Viene para Carrera, Carrera que mete el centro para Gómez. Pierna arriba, estaba adelantado, la mete rápido Rodríguez, le queda corta para Pizano. Saca finalmente Rodríguez. Volvía. La derrota queda con 1,236, claro. Arriba de Almirante que tiene que jugar. Pero claro que sí, la mete a Uone. La dominando Rodríguez, mete el taco para Uone. Se apoya con Cisterna. Ahora Nahuel Rodríguez, organiza Douglas, se prepara para pasar. Se para contra el García, Fleischer descargando para que remate Rodríguez, viene a pared, centro de Fleischer, llega de atrás, Ramírez, el capitán, le queda para Riquelme, pase para Ramírez, ensaya una finta Ramírez, gana muy bien parado Rodríguez. Aguanta Velázquez, aquí se viene la gloria, allí va Velázquez, capa Velázquez, va Velázquez, atención que va Velázquez, atraparon justo, cortó Rodríguez yendo al piso. Dijo que no el árbitro, la toca Zapata y responde rápidamente Montenegro, llega primero el jugador de Douglas, toque por bajo fue de Rodríguez. Va Terzaghi toca para Toledo, a ver, Toledo juega para Juanito, no llega Juanito. Mete por allí Sánchez. El cierre de Nahuel Rodríguez. Aparece el orefice, sigue el orefice. Falsa pared, rebota y le queda al mediocampista de Douglas. Leandro la va a perder, saca hacia arriba rápidamente Aguirre. El balón para Cisterna. Venía Noriega, traba sin falta el mediocampista Rodríguez. Se la va a tirar por abajo. El jugador Segovia. Quizás en Monterrey. Corre por atrás el Tortu Segovia, su hermano. Andaba por acá por la platea. La mete Cisterna, le queda para Noriega. Uno pregunta a veces cómo no juega el Chacal. Saca la lámpara, sacó hacia arriba. Marca Luisito Ceballos. Cisterna. Cada vez está más parejo la B Nacional. Perdió Cisterna, no engancha el mágico, te digo. Douglas le queda uno, ¿no?
Sí. Bueno, Chacarita no podía Niso. Termina reventando la pelota. Con mucha más autoridad. Acuña. ¿Bien? Muy, pero muy bien. Pero muy bien. Extraordinario entonces. Funciona el Handy entonces. Un equipo de VHS es ese, ¿verdad? Exacto. Pero muy bien. ¿Cómo sabe? Si la ya sale Zamponi. A buscar la Sanabria, al suelo, contra Rodríguez, triunfo el de Dálmine, sigue Sanabria, se rehace Rodríguez, le queda para Gallucci. Cuando algo le gritaba a Gioda, le quedó a Massa. Massa, le empaló bárbaro, este venó. Rodríguez, en dos tiempos, Rodríguez, gol.